Bueno, Gerardo, ¿en qué estamos? La primera etapa, Leo, la principal. Mira, vamos a echar un poquito de Coca-Cola. ¡Ay, petróleo! Mira, este no necesita azúcar, porque este es el Malbec dulce. Sangre todo lo dijo. ¿Sí? Ya, mira. Bueno. No, esto es necesario porque con este frío, amigo. Mira, para allá. Como quedó el Malbec con azúcar. Está muy helado, amigo, así que. ¿Será, pues? Ya. Salud. No es táctica la que. Salud. Oye, está bueno para la sed, incluso la cuestión. Está bueno. No necesitas azúcar. ¿Sí o no? Oye, que está bueno. Un barro. Unos 15 minutos más, vuelvo por el otro. Hola, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, a Tactical Hunter Chile. Acá estamos con el duro con duro. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Peque? Bueno, estamos en una nueva aventura, amigo, y se trata de extracción de camarones. Como en el video anterior les mostré la fabricación de la máquina, ahora nos vinimos aquí a Las Vegas, en donde vamos a tratar de sacar, no sé, todos los camarones que podamos. ¿Qué opinas tú, Gerardo, de esta aventura? No, buenas, cambiamos los P35 por esta ahora. Así que esta es automática. Esa es diferente. Sí. Tenemos dos tecnologías aquí, esa bota por ahí. Esta es de 1970, Leo. La tuve que recondicionar. Le hice las membranas nuevas. Estamos bien. Ya, y esta es de chupón, esta bota para el lado, ¿eh? Sí. Así que ahí vamos a recoger los camaroncitos. Y aquí tengo que echar unos poquitos. Y yo voy a echar aquí. Ya. Así vamos a darle nomás. Acompáñenos, pues, y ojalá que nos vaya bien, amigo. Ya acá. Vamos. Aquí le voy a poner bueno al tiro, ¿no? Oh. ¡Ahí viene el cabrón! ¡Ahí está el cabrón! ¡Ahí está el cabrón! ¡Ahí está el tiro! ¡Mira! ¡Oh, la máquina buena, Leo! No, devuélvelo más, güey. ¿Eh? Ah, no, no, sale para allá. ¡Vuélvelo más! ¡Ya, no más, Gerardo, dale! Ya, mira, estamos con la máquina automática, Leo, mira. A ver. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno al tiro, mira! ¡Ya, para jugar, no! ¡Ya, mira! ¡Mira, enfoca! Ya no más. Esta cuestión de ir a botarlo, pero no sé, parece que me quedó algo malo en la reparación. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Oh! ¡Al tiro, no! ¡Mira! ¡Vamos bien! ¡Oh! ¡Partimos bien! ¿Cómo va, Gerardo? Oye, vamos bien, Leo. Esta cuestión voy a chuparla. Mira. Ajá, mira. Oye, va a ser una motobomba la mujer. Oye, mira las cuevas, como bajan de nivel. Sí, ya, mira, oh. Mira, buena la máquina. Buena la máquina, pero el operador, malo. A ver, vamos a ver cómo va. ¿Cómo vamos, Leo? ¿Cómo está la pequeña? Mira, mira. Ahí, ahí salió. Mira, ahí hay otro, mira, doble. Salió otro de ahí. Chuta. No, salió otro. Vamos por. Son tres veces nomás. Ya, ya. Mira, mira, bueno. Mira. No está saliendo tan grande, pero está bueno con la cazuela. Ya. Algo de caldo pueden dar. Ya, mira. Se armó. Algo de algo. Va muy bien. Allí se nota que puede estar el camarón, porque mira ahí, viste que sacó tierra. Sí, está empezando a caer. Ya, ándale la. Aquí le vamos a mandar la táctica, ¿no? Con la camaronera esta, la potente, ¿eh? Oye, mira. Ah, pues fuera. Ponelo. Ahí está, ahí viene, viene, viene. Ahí viene, viene. ¿Viste? Ahí está. Afuera. Buena. Chura, ¿y este dejó la máquina a botar? ¿Aquí está botando? ¡Leo! ¿Cómo hay? ¿Qué pasó? Me aburrí de la máquina, se me va de las manos. ¿Y sabéis que voy a implementar una técnica nueva? No sé si tú has visto un video. Muy bien, sí. En donde sacan un camarón con una aceituna. Ah, si un viejo contó que cuando sale a botar el cuesco después lo agarra. Ya, pues yo esa técnica está mala, yo tengo una mejor, mira.
Lo que pasa es que hay que esperar que el camarón empiece a comerse la aceituna y ahí uno tiene que atraparlo. Mira, entonces lo vamos a poner esta aceituna aquí en este anzuelo y lo vamos a esperar a que salga. Llegan puros cuentos los viejos, ¿no? No, si es verdad, Gerardo. Yo te aviso cuando pique, yo sí. Te voy a llamar. Vale, mira, lo voy a dejar aquí. ¿En el hoyito? Ahí, justo en el hoyito. ¿De echar a... Ahí. Entonces, cuando yo vea que está picando, yo te voy a hablar para que lo grabéis, ¿vale? Ya, ahí va a pasar como 2 horas. Ya. Mira, mira. ¿Picó? Mira, mira. ¿Picó, no? Sí, mira, mira, mira. Grábalo, mira. ¡Oh, te metes en una pancora! Mira, mira, aquí, mira, sí. Mira, viste que es verdad. ¿Está listo el camarón? Ya. Ya, ahí sí que te jodí. No, es el rey de los camarones. Ahí está, el camarón prehistórico. Estamos listos. Vamos a cocerlo al tiro. ¡Lao! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué pasó? Se me trancó la máquina aquí. No, esta acusa como es automática. Acusa, mira. Aquí yo estoy chupando. ¡Ah, la bolita! Se encanta que estén aquí abajo. Revísala. Mira. ¿No tendrá algo? ¿Una piedra o algo? Claro. Revísalo, a ver. Mira, A ver. ¡Oh! ¡Oh, el medio camarón! ¡Oh! Ahí sí, ya. Ahí quedamos iguales. Estamos empatados. ¡Ah! Ahí está. Se me va. ¿Lo viste? Ahí está. Oh, se había ido, ¿viste? Sí. Ahí está. Con eso despedimos la jornada, chiquillo. Ya, no quiero más, Ya, hemos listo. Mañana no pueden ni trabajar. Bueno, ¿fue Leo? Fue bien, pues Gerardo. ¿Cierto? Ahí está. Oh, no, no, Espectacular. El resultado. ¿Eh? Y ahora estamos preparando aquí la... ¿Cuántas docenas fueron, más o menos? Fueron como 8 docenas, ¿no? 8 docenas, cierto, para 1 hora y media. Y yo que guatié más encima. Mira, claro. Rapidito, ya. Vamos a hacerle... Un jueguito. Vamos a hacerle saltita aquí. Vamos a hacer una salmuera, ¿cierto? Una receta que me enseñó mi abuelo, vamos a ir probando después, vamos a hacer otro poquito. Esta es la receta magistral de los... Sí. Salsita. ¿Ya? Mira. Ajo picado es el ajo que piqué yo con Leo. Son... Ajito. ¿Ya? Como 2 cajitas de ajo. Acá, mira. Vamos a echarle una cucharada de mantequita. Vamos a usar otro poquito más para que quede bien sabroso. ¿De qué me estoy pidiendo alguno? De cerdo, de chancho. Y este también, mira. Este es el toque mágico también. Que no puede faltar en esta receta. El cacho cabra. El cacho cabra, mira. ¿Le echamos entero o le echamos la mitad? Se nos pasa la mano. ¿Echamos? ¿Qué dice el público? Mándale todo nomás. ¿Entero, hombre? Sí. Ya. Acá se nos va a hacer poco. Vamos a bajarlo, mejor, le mandaba como 4 o 5 capi. Y ahora hay que esperar que hierva un poquito. Que hierva un poquito y ahí los vamos a echar aquí al vapor. ¿Cómo vamos, Gerardo? Vamos bien, mira los cachorros. Ah, ya. Sí. ¿Ya, Leo? Ya. Mandémosle nomás. Espérame. Ya, dale. Bien. Ah, bueno, ¿y este no lo voy a hacer nada? Tienes que venderlo
Los grandotes, weón. Ya. Ahí, al vapor no más que... Estamos listos con la... Bien, bien. Oh, con la camaronía. Coloradito. Ya, aquí vamos a ver. Bien. Vamos a sacarle fuerte, dijo, el Ronald. Sí. Un saludo al Ronald, el suscriptor del canal de este, que se perdió esta receta de los camarones. Bueno, con los conejos, así que yo creo que ahora hay que darle mañana unos tres. Que se coman las piernas traseras del camarón. Ya, yo creo que con eso, mientras esto podemos enfriar. Bueno, ya lo hacemos para enfriar. Ya, oye, lo mejor, este, sí. Lo mejor, mira, este. Mira. Oh. ¿Cómo quedó? Vale, antes muerto. Bueno. ¿Y el pueblo? Bueno. ¿Cómo está? Está calentito, está bueno. Picantito, ¿eh? Picantito, pero... Con ese que está ahí. Bien. Ya. Y esto ya está listo, así que esto hay que servírselo, ¿no? Está cocido. Y bueno, amigos, ya con esta toma nos estamos despidiendo. Están súper sabrosos los camarones, cierto que no quedaron, pero preciso. No, de chuparse los dedos. Buena la receta magistral de mi abuelo. De antaño, de mi abuelo de Leo. Mi abuelo me dio esta receta. Quedó el registro ahí, así que prepárenlo y se van a convencer. Yo creo que hay que darle un saludo, Gerardo, a los suscriptores, ¿cierto? Y a nuestro amigo Ronald, un suscriptor igual del canal, de que disfruta mirando este tipo de videos de recetas y cosas así. Yo creo que para la otra lo vamos a invitar, ¿cierto? Sí, a mí no me cae duda que se va a trasladar. Con esta receta se trasladar de los conejos a los camarones. A los camarones, porque a él le gusta la receta. Pero cuando lo invitemos a sacar, no, ahí no le va a gustar. Que han invitado cualquier suscriptor. Que sean buenos para la máquina, para que vengan a darle duro ahí. Sí. Tienen como 2 hectáreas para hacerse pebre con tienen máquina. Tienen que darle duro con duro, porque la verdad que yo no quiero más guerra con los camarones. No, a poco rato lo fue bien. Sí. Bien, no estuvimos tan mal, así que con las maquinitas estuvimos impecables. Así que eso, pues, amigos, nosotros vamos a seguir disfrutando de estos camarones. Y para los que quedaron con duda, estos camarones eran de juguete, amigos, era solamente para el momento de humor. Enamorada. Sí, que los colegas, familiares, amigos de otros países, saludos a todos. Será hasta la próxima aventura. Será hasta la próxima, amigos. Nosotros vamos a seguir disfrutando ahí, ya que está calentito. Salud, chaito. Saludos, amigos, nos vemos. Chao.